La Yacumama es la serpiente más grande de Latinoamérica y probablemente del mundo entero. Más grande aún que la terrorífica Titanoboa, alcanzando una longitud de más de 50 metros. Yacumama significa madre del agua, derivado del idioma quechú, yacu, agua, y mama, madre. Por lo que a esta serpiente se la considera la madre del agua. Esta serpiente de tamaño colosal habita en lo más profundo de la selva amazónica de Perú. Es muy agresiva con aquellos que se dedican a pescar en las zonas que ella considera aguas de su propiedad. Las tribus que habitan en las selvas de Perú afirman que la Yacumama posee ojos rojos, una cabeza de 2 metros de ancho, una mandíbula con poder descomunal, capaz de devorarse a un cocodrilo de un solo mordisco. También afirman que posee la capacidad de escupir poderosos chorros de agua con los cuales aturde a sus presas para luego devorárselas en cuestión de segundos. Uno de los encuentros más terroríficos y famosos fue el de dos pescadores amigos cuyos nombres eran Gennaro y Justino. Estos dos amigos salieron a pescar una mañana igual que tantas otras, llevando consigo únicamente su balsa y la red para pescar. Habían discutido un poco respecto hacia dónde tenían que dirigirse esa mañana porque venían de muy mala racha, hasta que finalmente decidieron ir hacia el lado sur del río, precisamente la zona que tanto las tribus como los pescadores más experimentados les habían sugerido que no vayan, ya que a esa zona del río se la conocía como la zona de la muerte. Sin embargo, Gennaro y Justino juntaron valentía y decidieron arriesgarse. Cuando llegaron a una zona determinada, Justino arrojó la red al agua y a los pocos minutos la sacaron. La red estaba llena de peces. Tanto Gennaro como Justino estaban satisfechos. Sin embargo, esa alegría no iba a durarles por mucho tiempo. Ambos sintieron un golpe muy fuerte que vino por debajo de la balsa y salieron despedidos de la misma, cayendo abruptamente al agua. Cuando volvieron a salir a la superficie, Justino empezó a gritar: "Anaconda, anaconda". Gennaro, completamente aterrado, empezó a gritar del miedo. A pesar de que frente a ellos se encontraba una serpiente similar a la de la raza de las anacondas, esta serpiente sencillamente era otra cosa. Cuando llevó su cabeza a lo más alto, estaba unos 5 metros por arriba del nivel del río. Y cuando lograron ver todo su cuerpo, Gennaro y Justino se dieron cuenta que esta serpiente alcanzaba fácilmente los 50 metros de longitud. Comenzaron a nadar lo más rápido posible hacia la tierra firme, pensando que allí estarían a salvo de la serpiente monstruosa. Justino nadó un poco más rápido y logró llegar primero a la orilla. Sin embargo, Gennaro no tuvo la misma suerte. Justino, ni bien logró pisar tierra firme, se dio vuelta para ubicar a su amigo Gennaro, el cual se encontraba a unos 10 metros de la orilla. Fue entonces cuando Justino vio a la Yacumama atacar a Gennaro y devorárselo
por completo de un solo bocado. Justino estaba tan triste como aterrado, y sin siquiera poder llorar 5 segundos por la reciente muerte de su amigo, Justino siguió alejándose de la Yakumama hacia lo profundo de la selva. A pesar del esfuerzo de Justino por alejarse de la serpiente gigantesca, la misma lo persiguió incluso en medio de la selva. A su paso demoledor, la Yakumama destrozaba árboles, arbustos y plantas a una velocidad nunca antes vista para una serpiente de ese tamaño. Justino empezaba a cansarse, sentía que no tenía escapatoria y que iba a compartir el mismo destino que su amigo Gennaro. En un momento dado, Justino sintió un dolor muy fuerte en su pierna derecha, y cuando giró para ver qué le estaba sucediendo, quedó completamente horrorizado. La Yakumama le había cortado la mitad de su pierna derecha. Justino, completamente indefenso en el suelo y casi sin poder moverse, solamente podía ver cómo la Yakumama se comía la mitad de su pierna enfrente suya y rezaba porque la misma le perdonara la vida. La Yakumama se le quedó mirando unos pocos segundos hasta que regresó en dirección hacia el río. Horas más tarde, Justino fue rescatado por una tribu cercana. Con el tiempo, sus heridas sanaron y la tribu que lo salvó y lo curó también le explicó que la Yakumama le había perdonado la vida para que comprendiera un único mensaje: Justino jamás tendría que volver a pescar en las aguas pertenecientes a la Yakumama. Existen muchas experiencias que cuentan encuentros con la Yakumama, las cuales iré comentando en los próximos videos. Si el programa te gustó, por favor dale un me gusta al video y suscríbete al canal. Será hasta la próxima.